hard if you close your tenemos que ir pues a la playa y no he hecho la maleta, no he hecho nada, tengo está en un desorden. Y ahorita me van a ir a inyectar, vino mi papá por mí porque me van a tener que inyectar porque amanecí muy mal, a lo mejor se me nota la voz, pero pues tengo que ir a inyectar y también me tengo que ir. Okay. Casi no me dolió la inyección. Para platicarle sobre tu experiencia con las inyecciones. No, pues, ¿qué te puedo decir? Que le tengo mucho miedo. Me les acateo mucho las inyecciones. Prefiero durar un mes tomando pastillas a que en dos días me alivie por la inyección. ¿No es miedo? Sí, es. Es precaución. Ah. Vamos a la playa. Oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh. Descargó el teléfono y la cámara que compré no me agarraba porque no sé usarla. Entonces ya ayer anoche estuve moviéndole y ya le agarré la onda, entonces ya puedo grabar. De aparte llegamos demasiado noche, así que no se veía nada. Llegamos como a las 9, como a las 9 de la noche, y nos pusimos a armar las carpas y la cocina y todo eso, entonces por eso no les grabé. Pero pues ya les voy a grabar ahora. Y ay, anoche en serio pasé una de las peores noches porque hizo mucho, mucho, mucho frío. Y no pensé que fuera a hacer tanto frío y me puse licra y, o sea, en serio, me congelé en la noche. Y aparte no me puse calcetas y no dormí nada. Y les voy a enseñar un poquito de cómo dormimos, o sea, del lugar donde estamos. Está súper bonito, está hermoso, la verdad. Les voy a enseñar la playa y dónde dormimos, ¿ok? Thank you.
demasiado para mí. Pues aún así está divertido porque estamos conviviendo con la familia y todo eso. Y pues la playa, como no, y pues ya me tomé fotos y a ver qué pasa en el transcurso del día, se los voy a estar poniendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quemar super bombones y salchichas por un lado, salchicha, y por el otro bombones.